Muy buenas noches tengan todos ustedes. Les doy la más cordial bienvenida a esta 19ª transmisión de Diálogos por la Esperanza en su tercera temporada, que lleva por título Encontrarnos para discernir. En total, hasta este momento llevamos 79 producciones queriendo sembrar esperanza, futuro, queriendo caminar pues con un sentido positivo en este momento histórico de este país. El día de hoy hablaremos del mensaje del Episcopado Mexicano para el Día del Maestro. Sin duda alguna, el maestro es pieza clave en la sociedad y estamos llamados a apoyarles. Me permito hacerles llegar un saludo de Monseñor Enrique Díaz Díaz, obispo de Irapuato y responsable de esta dimensión de pastoral educativa, así como de los señores rectores que participan con nosotros en esta producción de la Universidad Pontificia de México y de la Universidad Vasco de Quiroga, así como de la Asociación Mexicana de Instituciones de Inspiración Cristiana. Sin duda, el mensaje de los obispos de México es muy importante. Revisa los contextos, trasfondos y cuestiones esenciales primero de la educación. Reconoce, agradece la labor generosa de los maestros. Nos sitúa a todos frente a los desafíos de su tarea y nos llama a generar solidaridades. O como diría el Papa Francisco, pactos educativos globales. Para ello, nos acompaña el día de hoy un obispo que ha estudiado la carrera de normal superior, es decir, se ha preparado para la vida docente y posteriormente ha saltado a la vida sacerdotal. Monseñor Francisco Eduardo Cervantes Merino nació en 1953 en la Ciudad de México. Hizo sus estudios eclesiásticos en el Seminario de Jalapa. Ordenado diácono en la Catedral de Tuxpan en 1978. Posteriormente, su ordenación sacerdotal fue en el mes de marzo de 1979. Es licenciado en Psicología Educativa por la Escuela Normal Superior de la Federación de Escuelas Particulares de la Ciudad de México, como ya lo mencioné, y licenciado en Teología Moral por la Academia Alfonsiana en Roma, Italia. Realizó también estudios superiores de pastoral catequética en el Instituto Católico de París, Francia. Fue formador y profesor del Seminario Regional de Veracruz de 1982 a 1984. Y a partir del año 2000 fue profesor del Seminario Mayor de Tuxpan. Fue rector del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Cerro Azul, Veracruz, párroco de la parroquia de Corpus et Sanguis Christi, en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de la Santa Iglesia Catedral, ha sido vicario parroquial y párroco de esta catedral. Asimismo, fue coordinador de la Pastoral Juvenil Diocesana de Tuxpan de 1984 a 1991. Coordinador del Consejo Presbiteral de 1987 a 1989. Promotor del clero, coordinador de los vicarios episcopales de pastoral de la provincia eclesiástica de Jalapa y vicario episcopal de pastoral. El 2 de febrero de 2015, el Santo Padre Francisco lo nombró obispo de la diócesis de Orizaba. Es ordenado obispo el día 23 de abril del 2015. Siendo esta su primera diócesis. Monseñor Eduardo, es un gusto contar con su presencia. Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Padre Eduardo, y buenas tardes
o la hora que nos escuchen, ¿verdad? Y nos vean a todos los que amablemente siguen estas ediciones tan interesantes en la reflexión sobre la riqueza de la educación. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, señor. Este documento emitido por el Episcopado Mexicano en días pasados, para ser precisos, el día viernes, y que ha resonado en muchas celebraciones que la misma Iglesia, a través de sus diócesis, ha venido presentando, y ha tenido un eco interesante en la sociedad, en los medios de comunicación. Ahora, señor, quisiéramos dialogarlo con usted. ¿Por qué no nos habla de este mensaje así en sus ecos primeros? ¿Lo escuchamos? Sí, cómo no. Pues primero, gracias por la invitación y gracias por la atención, con mucho gusto. El mensaje, ya en el título, todo, yo me atrevo en esta charla que haces favor de invitarme a hacer algunos puntos a lo largo de esta tarde. Pero yo digo que ya el mensaje, ya desde el título lo dice todo, un mensaje con un título bien pensado y bien ubicado. Maestro, constructor de esperanza, formador de corresponsabilidad y paz. Yo aquí creo, primero que nada, que es importante este mensaje para animarnos, para hacer sentir lo que de hecho nosotros tenemos en relación con todo el equipo de este maravilloso mundo de la educación. Siempre la Iglesia ha tenido esta cercanía. La Iglesia misma es maestra. Y nosotros sentimos con todos los agentes de educación una cercanía particular. El Santo Padre, el Papa Francisco, se ha referido en ocasiones anteriores en torno a la importancia del maestro, diciendo, por ejemplo, leo textualmente uno de los mensajes: deseo en este momento rendir también homenaje a los docentes, dice el Papa, porque ante el desafío de la educación siguen adelante con valentía y tesón. Ellos son artesanos de las futuras generaciones. Dice que los maestros, con su saber, paciencia y dedicación, van transmitiendo un modo de ser que se transforma en riqueza, no material, sino inmaterial. Se va creando al hombre y mujer del mañana. Así es, no es transmisor solamente de conocimientos, sino que se da en el ser. Exacto. Comparte la vida. Me gusta mucho la palabra artesano. Esto que permití citar del Santo Padre. Exacto. Esta palabra que me permití tomar del Santo Padre, creo que nos viene muy bien en toda esta parte de los constructores, formadores, constructores de esperanza, formadores de corresponsabilidad y de paz. Señor, sin duda alguna, el Papa Francisco no solamente nos ha hablado del maestro, sino que ha repensado toda la educación. Y los señores obispos lo que hacen al inicio de este mensaje es recuperar algunos puntos. Solamente la educación nos permite mirar al futuro. Solamente la educación nos quita la parálisis, ¿verdad? Nos quita la indiferencia. Nos permite pensar de nueva cuenta, lo menciono, en el futuro. Y este mensaje pone al centro a los maestros. Es decir, reconoce que en la comunidad escolar, el que está al centro cotidianamente, el que es el grande artífice de la educación en la comunidad escolar, es el maestro. Lo escuchamos, señor. Sí, y yo quisiera agregar que bueno, desde el principio en el mensaje nos ubica muy bien en este tono de reconocimiento y gratitud a los maestros. Antes de tomar esos puntos ya más directamente sobre algunos subrayados que me permitiré pues comentar, ¿no? Porque el mensaje en sí es claro, es bueno, y yo hasta tengo miedo de que con mi comentario le baje el tono tan bonito que tiene, ¿no? Ya es en sí ya dice todo. Yo únicamente me permito hacer
algunos subrayados. Miren, yo, por ejemplo, veo en el párrafo final, dice, ofrecemos nuestra oración, acompañamiento y solidaridad a todos los docentes de México. Y desde luego imploramos la protección maternal de Santa María de Guadalupe, quien nos enseña caminos de diálogo y encuentro. Y desde luego, en Jesús, el Divino Maestro, para y en el servicio de nuestros hermanos, particularmente de los más vulnerables. Y esta parte de la vulnerabilidad, desde luego que abarca a la persona en formación. El proceso educativo. Esto de esa parte del educere, del educare, del alimentar, del guiar, del conducir. Pero hay otro párrafo que se me hace muy interesante, del mismo mensaje, cuando nos dice en la introducción, no cabe duda que en esos cuatro puntos, cuando se refiere a los que en un momento me referiré del mismo mensaje, encontramos los motivos centrales que le dan sentido a la labor de cualquier maestro y maestra. Ante esta tarea tan importante y al mismo tiempo ardua y compleja, los obispos de México queremos expresar nuestra mayor gratitud y reconocimiento. Esta es la parte que se me hace interesante y que vale la pena subrayar. Este mensaje es de gratitud, reconocimiento por el trabajo esforzado, su vocación asumida y su entrega constante. Y en esta parte yo quisiera, como todavía, decir un poco más, aunque ya Padre Eduardo ya lo adelantaba un poco. Esto es un gran servicio que hacen los maestros a la educación. Porque si bien no son los agentes únicos en el proceso educativo, sin duda sí son una figura central. Y esta figura central, el maestro, la maestra, está en contacto directo con la realidad. ¿Qué realidad? Todo lo que nos entorna, pero una realidad bien concreta. Alumnos, instalaciones, el ambiente físico, la realidad social, cultural en la que se envuelve. La realidad está en contacto con el maestro y el maestro con ellos que se empapa en el alumno, que lo vive. Y que a veces de una reacción primaria refleja, proyecta lo que vive en el entorno. Entonces, esta realidad es el medio ambiente. Además, el maestro o la maestra está en contacto con un factor fundamental también en la educación, que son los padres, las madres de familia. En ese sentido, reconocemos, y el mensaje lo reconoce y agradece, que pongan sus talentos al servicio de la educación, construyendo el futuro del planeta, es decir, formar personas, integrar cuerpo, mente, corazón, la habilidad manual, la habilidad intelectual, pero también tocar el sentimiento, formar a la persona integralmente. Y en ese sentido, los maestros tienen esa maravillosa misión y desde luego experiencia de la cercanía, del trato con el alumno y su realidad biopsicosocial, espiritual, sus circunstancias tan variables, tan delicadas, tan llenas de proyectos, tan ingenuas, tan sin experiencia. Esa es la realidad que tocan, una realidad en la que ellos crean lazos, son referencia, una referencia humana. Yo recuerdo de niño mi maestro de primaria, y luego en la secundaria, el de matemáticas, el de biología, bueno, todos, pero hay unos que especialmente te marcan, porque uno crea ciertos lazos de referencia. No se diga los maestros del seminario. Uno va creando una referencia muy importante y en un proceso gradual de identificación. Bueno, todo eso es el factor que juega el maestro. Y entonces estos lazos nos hacen cercanos, el maestro humaniza, el maestro nos anima al desarrollo intelectual, social, a veces también en la parte de la educación física. Y a final de cuentas va creando todos esos cuadros axiológicos que nos permiten ubicarnos en la realidad temporal trascendente. Y no se diga a todas las realidades que se crean también. Esa realidad crea también una relación humana profunda. Muchos maestros llegan a ser amigos, tienen autoridad, pero también tienen esa empatía con los muchachos. A veces hacen esa función de padres, de madres, de confesores, orientadores, facilitadores, formadores, como ahora se les llama. Todo esto son unos elementos que nosotros vamos viendo que va
en una clave de emergencia, perdón, de convergencia educativa, y que necesariamente necesitamos ser, hacer una alianza portadora para que el componente de la persona crezca. Es decir, la relación entre el estudio, la vida, las generaciones, la familia, la sociedad civil, todos favorecer para que el muchacho, el alumno en su proceso de formación, pues vaya creciendo, se vaya desarrollando. En esto yo me permito citar lo que el Papa dice en el lanzamiento del pacto educativo, cuando dice: necesitamos encontrar una convergencia global para una educación que sea portadora de una alianza entre todos los componentes de la persona, entre el estudio y la vida, las generaciones, entre los docentes, los estudiantes, las familias y la sociedad civil, con sus expresiones, fíjense, las expresiones que abarca y propone el Papa: intelectuales, científicas, artísticas, deportivas, políticas, económicas y solidarias. Una alianza entre los habitantes de la tierra y la casa común, a la que debemos cuidado y respeto. Una alianza que suscite paz, justicia y acogida entre todos los pueblos de la familia humana, como también de diálogo entre las religiones. Yo, bueno, aquí todo esto, pues vean todo lo que está en torno al mensaje, ¿no? Y así como de entrada la felicitación, la importancia, el valor que tiene la persona de la maestra, del maestro. Yo concluyo esta primera parte diciendo, una vez más, el título del mensaje lo resume todo: maestro, constructor de esperanza, formador y de corresponsabilidad y de paz. Una esperanza constitutivo, la esperanza, sobre todo, como un constitutivo ontológico de la persona, ese apetito de seguir viviendo humanamente. Y sabemos que esa confianza se apoya en el fundamento gratuito creador de una realidad que nos trasciende. Al final de cuentas, esperanza en la comunión con Dios. Señores, muy interesante. Los obispos hacen una reflexión de lo que están viviendo los maestros, no solamente con este COVID-19, este asunto planetario que ha puesto como a toda la humanidad y todos los ámbitos de la sociedad de rodillas, podríamos decirlo, y ha mostrado la desigualdad, y ha mostrado la necesidad de establecer este criterio: todos vamos en una misma barca y necesitamos ser solidarios. Pero el Papa sitúa este pacto educativo global al que usted se ha referido dentro de este contexto de pandemia. Es decir, está esta pandemia, pero ya traíamos una crisis global que manifestaba una necesidad de solidaridades con relación a la educación. ¿Por qué no pasamos a esta parte de los desafíos, así como del análisis de este momento histórico que nos interpela a todos? No solamente a ser solidarios hacia los maestros, con los maestros, figuras centrales de la comunidad escolar, sino también a los padres de familia, que son los primeros responsables de la comunidad educativa. La educación no solamente es la parte escolar, sino que hay muchos otros ámbitos muy necesarios que tenemos que articular: los medios de comunicación, el ambiente familiar, la construcción social, por ejemplo, todos los aspectos deportivos, artísticos, culturales. La persona es un ser a educar en todos los ámbitos: laboral, inclusive ayer me decían, ¿verdad?, necesitamos educar a la gente para que se sepa divertir. ¿Qué es la verdadera diversión? ¿Qué es el verdadero ocio? ¿Qué es el verdadero, pues así, ¿verdad?, la vacación, todas estas actividades que deben de construir al hombre y no destruirlo? Pero lo escuchamos con estos desafíos y esta realidad histórica de cambio de época. Sí, hombre. Y ahorita escuchándote, padre, yo recuerdo que una persona me decía que el problema que tenemos en general en la humanidad, porque es un problema global, pero en particular en México, dice, todos los problemas yo los veo como esa dificultad en la educación. Es decir, escuchándote ahora que decías de educarnos para divertirnos incluso, pero esa persona me decía, es la capacidad de saber convivir, del respeto, de la alteridad.
Así es. Y yo creo que toda esa parte, a propósito de los procesos que veníamos viviendo, de modo que habíamos dicho ordinario, lo normal, sí. Me gusta mucho y me quiero referir, aunque sea brevemente, a la carta encíclica del Santo Padre Fratelli Tutti, en el número 32, que habla precisamente de la crisis que nos trajo, en la que estamos todavía, de la pandemia del COVID-19. No lo leo textualmente, simplemente tomaré algunas expresiones. Dice el Papa en este número, el número 32 de esta carta, ciertamente el COVID despertó durante un tiempo la conciencia de ser una comunidad mundial que navega en una misma barca, donde el mal de uno perjudica a todos. Recordemos que nadie se salva solo, que únicamente es posible salvarse juntos. Por eso dije, la tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas, prioridades. Con la tempestad se cayó el maquillaje de esos estereotipos con los que disfrazábamos nuestros egos, siempre pretenciosos de querer aparentar, y dejó al descubierto una vez más esa bendita pertenencia común de la que no podemos ni queremos evadirnos, esa pertenencia de hermanos. Y yo creo que aquí, ahí termina la cita, es el número 32. Yo creo que también toda esta parte de la crisis sanitaria, pues también, no solamente sobre qué construimos, sobre qué seguridades construimos, el presente y el futuro. En general, yo me quiero referir ahora en lo particular, que es también el tema educativo. ¿Sobre qué valores? Yo aquí en la vida pastoral, no ahora, desde mucho tiempo atrás, escucho que en el mundo del campo, el campesino dice, mando a mi hijo a la escuela para que no tenga que trabajar como yo, para que tenga otro nivel y no tenga que tener este cansancio, esta fatiga. Palabras más, palabras menos, esta vida injusta en la que no tenemos el acceso para tener lo necesario para la vida, para solventar las necesidades básicas. Palabras más, palabras menos, a veces textuales, de los hermanos campesinos. Pero la idea es, mando a estudiar para que trabaje menos y gane más. Y a veces pensamos que sobre esto que es un modo de entender para qué es la educación, y que sin duda ayuda y también tienen razón, porque es la vivencia, es la experiencia del hombre de campo. Pero creo que ciertamente la crisis sanitaria nos ha puesto al descubierto que sobre esas estructuras no se puede construir una humanidad. Y por eso es interesante esto que nos dice el Papa, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos, ante esta crisis, salir siempre adelante? En esta parte yo quisiera pues ver aquí la situación de que en este tiempo del COVID ciertamente nos ha creado también para nosotros unas crisis también en los procesos de la enseñanza y aprendizaje, porque aquí yo veo que la parte de que nos ha provocado es una manera nueva de ver una realidad que nos lastima. A ver, aquí es lo que yo quiero precisar. El proceso de enseñanza-aprendizaje tradicional con el COVID se altera. Así es. No me animo porque es muy largo, pero lo que nos ha puesto delante de nosotros algunos estudios estadísticos, y que no vale la pena ahorita citar números. La encuesta, por ejemplo, para la medición del impacto del COVID-19 en la educación, ciertamente refleja un gran número de muchachos que ya no regresaron a la escuela, ni siquiera se inscribieron o ni siquiera siguen ahora a través de la vía digital. Así es, señor.
Me parece que estos datos del INEGI, creo que es la encuesta a la que usted se está refiriendo. Sí, a eso me estoy refiriendo, pero no voy a los números. Yo simplemente digo, hay uno, porque estaría largo, pero ciertamente que esto crea una crisis. Y en esa crisis nos vamos a quedar con los brazos cruzados, vamos a ser solamente espectadores. Ahora, la otra cosa es, ¿solamente le toca al proceso de educación formal que nos da la escuela o es un problema de todos? Y yo creo que aquí tenemos que ver que es un problema de todos. Y en ese sentido es que el Papa nos ha animado desde el inicio y con eso empieza nuestro mensaje, que él ha afirmado que la educación es un acto de esperanza, es una de las formas más efectivas de humanizar, estoy en el primer párrafo del mensaje, una cuestión de amor y responsabilidad que se transmite de generación en generación y el antídoto natural a la cultura individualista. Es decir, si no entramos nosotros en lo que el Papa nos invita a vivir de lo que es la aldea educativa global, no tenemos otra ruta. Y el COVID nos está orillando a esto, en concreto, en las realidades con sus precisiones regionales en nuestro país, a que juntos demos solución. No basta ver el problema, no basta descalificar, no basta decir el lo han hecho mal, lo han hecho bien. Emitir juicios de valor ahorita sí es importante para tener una visión de la realidad, no lo niego. Pero yo creo que no nos podemos quedar solamente en emitir juicios. Tenemos como comunidad educativa, tanto los maestros, los padres de familia y nosotros pastores, la iglesia, toda la comunidad cristiana, juntos buscar solución. Mira, yo noté en la diócesis algunas parroquias cuando empezaba esta crisis o estaba en su parte así álgida que todos no sabíamos ni qué hacer ante esto que ya teníamos encima, que algunas parroquias dijeron, de acuerdo, propongo y ofrezco mi salón parroquial con la sana distancia y todo este asunto que se proponía para que los muchachos puedan venir a tomar aquí la clase y demás. No perseveraron, por muchas razones. Pero yo pienso, si esto que pasó aquí, y también sé que otros lugares, no solamente en las parroquias, hubo familias que se juntaban, que en barrios, esto no fue exclusivo de experiencia eclesial nuestra, hubo muchos otros signos, y qué bueno. Pero yo lo traigo a colación por lo siguiente. Fue muy complicado. Así es. Es muy complicado. Y lo que ciertamente que nos ha dado es deserción escolar. Lo que ciertamente nos ha dado que muchos, sea por la enfermedad o sea por las consecuencias del COVID que ha repercutido en la economía familiar, en la economía en general, y que ha provocado el crecimiento de pobreza y todas estas situaciones, se ha complicado. Los mismos maestros a veces no tienen las herramientas adecuadas para poder transmitir sus clases, su proceso de enseñanza. Yo creo que esta crisis pues desenmascara o pone delante de todos un problema al que estamos invitados todos a encontrar soluciones. Así es, señor. La corresponsabilidad, pacto educativo global, dice el Papa, es poner a la persona en el centro. No los sistemas burocráticos, no las cuestiones sindicales, no las cuestiones técnicas, no las cuestiones, sino poner la prioridad en la formación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. La urgencia hoy, no solamente para el ámbito formal, sino también para el no formal, es decir, para los padres de familia y la sociedad en su conjunto, es centrarnos en el desarrollo de la persona humana. ¿Cómo lograr un desarrollo humano, integral, solidario y sustentable que nos permita a todos y cada uno de los seres humanos caminar, entender, comprender, pero sobre todo responder a esta realidad histórica que nos desafía? Me gusta mucho porque creo que el mensaje está muy equilibrado, señor. Hay un reconocimiento, por supuesto, hay una felicitación a los maestros, pero también hay un llamado para que todos juntos podamos responder, reconociendo cada uno su papel y, por supuesto, el papel del maestro, que es fundamental, que es prioritario,
en el ámbito de la comunidad escolar. Los llama, por supuesto, a toda la sociedad, dice muy claramente el mensaje, al Estado, es decir, al gobierno y a la sociedad, no solamente al gobierno, a generar todos los apoyos que los maestros necesiten en capacitación, en habilidades, por supuesto, en sus condiciones de vida, en sus condiciones laborales, pero sobre todo en su misión. Todos tenemos que apoyar el quehacer y el ser del maestro en su conjunto. Señor, yo tengo que confesarle al público que por segunda o tercera ocasión de estas 79 transmisiones no estamos transmitiendo en vivo, por eso no podremos leer todos los comentarios que se susciten. Yo estoy seguro que tanto usted como yo estaremos atentos el martes a las 9, el día precisamente de la transmisión, para poder dar respuesta a ellos. ¿Qué le parece si pasamos a la parte de conclusiones? Lo escuchamos con atención. Sí, pero yo quería decir algo más, si me permites todavía. Por supuesto, señor, adelante. Conclusión, miren, a mí me parece que es muy importante lo que se propone, lo que decimos en este mensaje, y que es un párrafo para mí muy importante, no solo ahora, sino permanentemente. Uh-huh. Es tiempo de escuchar a los maestros. No se puede obviar su palabra. Estoy leyendo textualmente el mensaje. Ellos son la figura central del servicio que presta cualquier escuela. Y algo habla del contacto de la realidad. Pero yo me quiero quedar en la primera expresión. Es tiempo de escuchar a los maestros. Así y en es. El siguiente párrafo habla de la promover ya una acción educativa bidireccional, presencial o híbrida. Bueno, yo creo que en este problema, muy relacionado con lo que atrás hablaba, de, entre otras crisis, pues porque eso es amplio, ¿no? Que nos provoca la pandemia. La solución no está en una sola persona ni en una sola instancia. Y si en México realmente no nos abrimos a la escucha, si en México no hacemos el ejercicio de escucharnos unos a otros y tomar, reconocer, ubicar y también impulsar todo aquello que estamos proponiendo en un diálogo, no vamos a salir adelante. De acuerdo. La cuestión de la educación tiene necesariamente que tocar el punto de escucha, no descalificarnos a priori. Valorar la experiencia, la necesidad de que no somos enemigos. Descubrir que no somos enemigos. Tenemos diferentes instancias y responsabilidades en la sociedad, pero juntos en el proyecto educativo tenemos que abonar, porque no hay otra manera de salir. Esto lo viene diciendo mucho el Papa, sobre todo siempre, pero ahora especialmente estructurado en la carta Fratelli Tutti, y desde luego en todo este proyecto que se nos ha puesto a nosotros del pacto educativo global. Yo era lo que yo quería subrayar en este aspecto, porque a veces como que queremos solucionar todo desde el escritorio de algunos aspectos o desde la mesa de casa, a veces las sobremesas en casa de familiares, a veces en nuestros escritorios también de párrocos, de obispos, o sea, aquí muy a todo dar en el escritorio. En las ideas, no en la realidad, claro. Esto, entonces tenemos que tocar la realidad, pero a partir de quienes están en contacto con ella. Y yo creo que hoy más que nunca el maestro necesita ser escuchado. Y también, como decimos en el mensaje, ser atendido, ser animado, sobre todo en esos temas tan complicados que nos provoca en reacciones psicológicas, emocionales, la misma pandemia. ¿Cómo ubicarnos nosotros ante toda esta incertidumbre y lo que provoca de reacción emocional? Eso también lo mencionamos ahí. Y sobre todo yo... Si me permite comentarlo, señor. Sí. Pero estos días que he estado con mucho diálogo con los maestros, me dicen muy claramente todos estos protocolos que tenemos que echar a andar ahora, los que lo vamos a hacer físicamente, presencialmente, somos nosotros. Es decir, quien va a colocar los pupitres de una manera distinta, va a dar estas asesorías, va a ponerle gel a los niños, va a medirles la temperatura... Toda la cuestión de 3 veces el lavado de manos, al llegar, a la mitad, al final,
Los que vamos a ejecutar somos estas cuestiones, y me lo han dicho, agradecemos mucho a los señores obispos que digan explícitamente que no se puede obviar la escucha de los primeros responsables en el aula de la educación y del bien ser de los niños. Es muy importante lo que usted subraya. Tenemos que escuchar a los maestros. Tenemos que escuchar a los educandos, también a los niños y niñas, por supuesto, y a los jóvenes. Pero sobre todo, tenemos que entender que la educación no es una cuestión solamente técnica, institucional, de procesos, de presupuestos, de funciones. Usted lo dice muy bien, no se puede resolver en el escritorio lo que es una realidad mucho más compleja que se lleva a cabo en el aula. Y mucho menos descalificar o no así escuchar. Es. Yo creo que es una parte, es un momento histórico que nos toca a nosotros asumir. Y nos toca también con toda la riqueza y alegría de la responsabilidad del momento histórico que Dios nos permite para dejar, para que la cultura, la transmisión de cultura, valores, relaciones, todo el acervo que nuestros anteriores nos han dejado, que nosotros pues no lo dejemos ir como agua entre las manos. El Papa, vuelvo a citarlo en Fratelli Tutti, en el número 13, nos habla de la gran importancia que tiene, por ejemplo, el tema del deconstruccionismo, en la que se descalifica con tanta facilidad todos los procesos históricos y se nos va creando un espectro en el que vamos perdiendo identidad. Así. Entonces, yo creo que en esta parte sí es muy importante el proceso educativo. Necesitamos, sí, ser nacionalistas, pero que estamos en el concierto de las naciones, somos hermanos todos. Sí, un pacto educativo global, la aldea educativa, pero que parte de una realidad bien concreta donde estamos nosotros y que todos dependemos de todos y nos podemos enriquecer. No la podemos educación. Olvidar ni lo local, ni lo global, ni lo global, ni lo local. La realidad del ser humano está en estos grandes, grandes realidades opuestas que tenemos siempre que integrar. Me llama la atención que los obispos en el mensaje, si me permite decirlo, señor, piden que verdaderamente seamos institucionales, democráticos y transparentes. Es decir, las instituciones no las podemos destruir, sino que tenemos que utilizarlas para que sirvan al bien común. No las podemos absolutizar, son necesarias, pero insuficientes, porque falta lo primero que usted nos afirmó. Necesitamos diálogo, encuentro y escucha. Y yo te digo último, esto que decías que los maestros tienen que vivir y hacer realidad esta situación de los protocolos sanitarios. Yo puedo decir la experiencia no nada más en la diócesis de Orizaba, en muchas iglesias, bendito sea Dios. Algo que nos está dejando la epidemia es hábitos de higiene. Así es. Y yo he visto que la comunidad, todos, también nosotros podemos educarnos, ser más ordenados. Vemos con qué paciencia, con qué orden las personas esperan su turno para entrar al templo, saben bien qué lugar ocupar, ya se les indicó, saben que pueden pasar por un arco sanitizador o simplemente algún rito de higiene, ¿no? A la entrada, tu gel, tu temperatura. Es decir, sí somos capaces de educarnos unos con todos. Pero voy a otro algo más importante. Esto no lo hace solo el sacerdote. Quienes hacen todo este trabajo de equipo son nuestros laicos. Exacto. Si el sacerdote ignora la riqueza y la participación de ideas, de aportes, de tiempo y también de generosidad para comprar los insumos para que se ocupe esto, no funcionamos. Yo lo quiero trasladar, perdónenme si es burda la comparación y el traslado, también en el proceso educativo y en la escuela. Es decir, nadie lo puede hacer solo. Y todos tenemos que tener esa conciencia comunitaria. Totalmente de acuerdo. Señor, si le parece bien, pasamos a las conclusiones. No, yo le seguiría con gusto. Pero no sé, vamos, señor, concluyendo. Muy bien. Yo concluiría con lo siguiente, padre. Y obvio, este mensaje es para mucho más y ojalá que se pueda seguir comentando en pequeños grupos. Como decía el padre, que se manden sugerencias,
Igual hay muchos puntos que tal vez no coincidan con mi propuesta. Me gustaría escucharlos para que también yo pueda enriquecerme. Y bueno, pero yo concluiría con cinco puntos. El primero. Primero la felicitación y este mensaje realmente brota del corazón y de nuestra conciencia de ser iglesia. Este mensaje es de ánimo, es de confianza, como decimos, es de gratitud. Y que el maestro está llamado a construir esperanza, formar en la corresponsabilidad y la paz, pero no va solo. Los obispos les decimos, vamos con ustedes y animamos a toda la comunidad que vayamos juntos. Dos, el punto es la centralidad de la persona. De acuerdo a lo que nos propone el Santo Padre en el proyecto educativo global, si no ponemos en el centro de la persona, todo viene para abajo. Por lo tanto, hay que invertir las mejores energías en creatividad y responsabilidad y formarnos para el servicio en el cuidado de la casa común. Es decir, la ecología es integral. Así es. Siguiente punto. Ante la pandemia, hay que asumir actitudes que preparan el futuro con responsabilidad y parresía. Otra conclusión, otro punto para mí ya sin comentar. Necesitamos ubicarnos bien en el cambio de época. Y enfrentar la época. No ignorarla, no maquillarla, sino cómo nosotros podemos construir con la herramienta de la educación un futuro mejor, más esperanzador. De acuerdo. Siguiente conclusión. Necesitamos trabajar juntos, valorarnos, querernos y aprender a caminar juntos. Estamos en una aldea global y en el núcleo de ese trabajar juntos, junto con la persona, está la familia. No podemos ignorar el papel tan fundamental que tiene la familia en el proceso educativo. Y necesitamos asumir que somos una realidad global y local. Por eso, y con eso termino, poner en el centro de todo proceso educativo formal e informal a la persona, su valor, su dignidad, para hacer sobresalir su propia especificidad, su belleza, su singularidad y al mismo tiempo su capacidad de relacionarse con los demás y con la realidad que le rodea, rechazando estos estilos de vida que favorecen la difusión de la cultura del descarte. Palabras del Papa. Es un reto el construir una renovación educativa, pero es nuestro reto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Eduardo. Ha sido un gusto platicar con usted. Reconocemos que en esa zona de Veracruz grandes esfuerzos se han hecho por la cuestión educativa que se van construyendo. Sin embargo, la situación en sí es compleja. Y hoy, pues gracias a la paciencia, a la prudencia, al ánimo de construcción, no solamente de crítica, como usted bien decía, pues pueden hacerse cosas poco a poco frente a estos grandes problemas de una desigualdad económica, una desigualdad en condiciones, una cuestión de seguridad, una cuestión social y una cuestión que tiene que ver ya también con esta grande globalización. El Papa nos invita en el Pacto Educativo Global a repensar la economía, a repensar la democracia, a repensar todo el sistema educativo, a repensar nuestras relaciones fundamentales. Y estoy de acuerdo con usted. Estamos llamados, antes que nada, también a impulsar a las familias, porque los padres y madres de familia son los primeros responsables de la educación de los niños, adolescentes y jóvenes. La Iglesia ahí está, viendo por todos, no solamente por los suyos, sino, como dijo el Concilio Vaticano II, el hombre, el ser humano, es el camino de la Iglesia, cualquier ser humano, creyente o no creyente. Y nosotros, por supuesto, lo seguiremos haciendo de manera respetuosa en este estado laico, por supuesto, que no significa neutralidad, sino que significa una colaboración positiva entre todos los seres humanos. Muchas gracias, señor Eduardo, por su presencia esta noche. Ha sido un gusto.
agradecemos mucho a la Universidad Vasco de Quiroga por el esfuerzo técnico, agradecemos mucho a la Universidad Pontificia de México, a MIESIC, y por supuesto agradecemos al equipo de la Dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que ha estado detrás de la preparación de esta 79 transmisión. Muchas gracias, muy buenas noches. Agradecemos a nuestro productor ejecutivo, el licenciado José Martínez. Muchas gracias, señor. Buenas noches. A ustedes, gracias. Buenas noches. Difundan, ayúdanos a difundir. Lo esperamos el próximo martes con una transmisión especial porque celebraremos las 80 transmisiones. Muchas gracias. Muy buenas tardes.